Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Queremos llegar hasta ustedes gracias al canal TVO Santuario, que nos da este espacio para poder llegar hasta sus casas, sus familias, sobre todo en las personas enfermas y tantas personas que nos siguen a través de este canal. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes en este tiempo que estamos viviendo tan especial de la Iglesia, el tiempo de la Cuaresma. Vamos entonces a dar una mirada general de lo que significa realmente este tiempo, iluminados también por un texto bíblico y deteniéndonos como en los tres momentos importantes que nos invita esta Cuaresma a vivir. En primer lugar, pues quisiera manifestarle la importancia de este tiempo, la Cuaresma, como un camino que nos lleva hacia la Pascua. Cuaresma, sabemos, viene de 40, que significa 40 días de preparación a la Pascua. Nosotros hemos iniciado este tiempo con el miércoles de ceniza. Recordemos, nos hemos impuesto sobre la frente el signo de la cruz y se nos ha dicho: conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, desde el inicio de la Cuaresma nosotros ya hemos asumido un compromiso muy grande, el compromiso de vivir esa palabra, de poner en práctica esa palabra, de hacer realidad la palabra de Dios en cada uno de nosotros. En la Cuaresma escuchamos siempre insistentemente que es un tiempo de conversión, que es un tiempo de cambio, que es un tiempo de volver a Dios. Decía el Papa Francisco, devolver nuestra mirada a Dios. Y es bueno que nosotros hagamos un alto en el camino. A veces nos hace falta, vivimos preocupados en la vida por tantas cosas, salimos, compramos, vamos, volvemos. Una vida a veces tan demasiado agitada y sacamos mucho tiempo para muchas cosas, pero a veces nos cuesta sacar el tiempo para Dios. Por eso, si queremos, cuando una persona quiere preparar un acontecimiento grande en su vida, necesita todo un tiempo de preparación, de dedicación, de sacrificio. Pensemos, por ejemplo, una persona que se va a casar. Entonces, al celebrar el sacramento del matrimonio, detrás de eso hay una preparación inmensa. Pensar a quién se va a invitar, qué se va a hacer, dónde nos vamos a casar, en fin, miles de cosas para que cuando llegue el día todo salga como se ha planeado. Cuando vamos a bautizar un hijo, también tenemos muchos preparativos, muchos planes. Cuando se celebra un cumpleaños, en fin. Y nosotros nos estamos preparando para vivir el acontecimiento central de nuestra vida cristiana, que es el misterio pascual, el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Por eso la Iglesia nos permite durante 40 días iluminar este camino. Iluminarlo a través de esa palabra y a través de algunos gestos, de algunas circunstancias de las cuales el Señor nos invita a vivir. Yo quisiera compartir con ustedes este texto del Evangelio de San Mateo, que lo leímos justamente el miércoles de ceniza y que nos presenta tres momentos importantes para vivir en este tiempo de la Cuaresma. Entonces vamos a escuchar atentamente esta palabra de Dios y entonces vamos a tratar de comentarla, qué es lo que el Señor nos quiere decir, pero a su vez, a qué nos comprometemos y qué debemos hacer en este tiempo para vivir mejor la Pascua. Del Evangelio de San Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser visto de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no hagáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, pues hemos acabado de escuchar este texto que, como les decía, lo leímos al inicio del tiempo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, pero que también a lo largo de estos días, de alguna manera, el Señor nos ha seguido insistiendo. Este texto es muy importante porque nos presenta como el programa de vida que el Señor nos invita a vivir en este tiempo de la Cuaresma. ¿Qué es lo primero que Él nos pide? Nos dice claramente, el Evangelio de San Mateo nos habla de algo muy importante, nos habla de la limosna. La limosna es, digamos, la capacidad que nosotros tenemos de dar desde lo que nos hace falta para aquella persona que lo necesita. La limosna debe ser traducida en la caridad. Y dice la palabra de Dios, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. A ver, en este tiempo de la Cuaresma es un tiempo y hay una campaña que se llama de la comunicación cristiana de bienes. Y se nos invita a privarnos de muchas cosas, pero no solamente para privarnos, sino de eso que privamos, cómo podemos compartir también con nuestros hermanos necesitados. Mire que el Señor, a través de su ministerio, nos mostró siempre un amor muy grande hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los desamparados. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Todos los que se encontraban en el camino. El Señor no tuvo privilegios en sus amistades y no buscó privilegios en la manera de relacionarse. Es más, si quería privilegiar a alguno, buscaba a la gente más sencilla, la gente más pobre, la gente más humilde. ¿Pero para qué? Para servirles, para dar de sí mismo todo lo que él tenía y poder enriquecer a los demás. ¿Qué es la limosna? La limosna no es otra cosa que vivir las obras de caridad. No es solamente dar algo material, no es solamente dar dinero, sino también dar de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nos hace a nosotros falta aprender a dar tiempo a los enfermos, por ejemplo, o visitar en las cárceles a las personas que están reclusas? ¿Cuántas veces nos hace falta tiempo para dedicarle a una persona que necesita un consejo, que necesita que le escuchemos? Mire que ninguno de nosotros va a solucionar todos los problemas, ni siquiera nosotros como sacerdotes, pero el tener la capacidad de escuchar, de saber vivir ese momento con esa persona que quiere poner en las manos del Señor todas sus preocupaciones, todas sus dificultades, todos sus problemas, ya es una gracia muy grande. Entonces miremos que esa limosna o ese tiempo de la Cuaresma es un tiempo para aprender a compartir con los demás, a aprender a relacionarnos, aprender a vivir ese espíritu de fraternidad, de amor, de sencillez, comenzando por nuestras propias familias. ¿Qué nos puede suceder muchas veces? Que nosotros podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. No, en la calle somos buenos, la gente admira, no, pero qué señora, qué señor, qué hijo, cuando en la casa de pronto vivimos en división. Perdóneme la expresión, como perros y gatos, y no puede ser así. Comenzamos viviendo la caridad en nuestras familias y después esa caridad se proyecta a los demás.
Por eso este tiempo es muy especial. Y la ofrenda también, el aprender a compartir con nuestros hermanos más necesitados, con nuestros hermanos pobres. La limosna tiene ese sentido de desprendernos de algo teniendo la seguridad que el Señor, eso que nosotros damos, nos lo devuelve en cantidades. Un segundo elemento que nos propone esta palabra de Dios y que hace parte de nuestro camino cuaresmal es la oración. Y es importante que la palabra de Dios insiste en algo. Dice, cuando oréis, no uséis muchísimas palabras, como hacen los hipócritas que creyendo que hablando mucho van a ser escuchados por Dios. Cuando tú ores, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará. Miren, queridos televidentes, la oración hace parte esencial de la vida de todo cristiano. Si como el alimento diario no nos puede faltar porque el cuerpo se debilita, pierde fuerzas, llegamos a enfermarnos incluso hasta la muerte, para un buen cristiano el mejor alimento es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es poder entrar en diálogo y en contacto con Dios. Decía Santa Teresa de Jesús que la oración es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Es decir, en la oración nosotros como que entramos en intimidad con el Señor. Sentimos que Él es un Dios cercano, que es un Padre que nos ama, que tiene misericordia de nosotros, que nos perdona, que siempre está de nuestra parte. En el Evangelio de San Juan nos dice que el Señor no nos llama siervos, nos llama amigos. Y esa expresión amigo es una expresión muy grande para mostrar que hay una intimidad, hay una cercanía muy profunda. Y eso es lo que hace uno en la oración, poder sentarse con la calma, con la paz y darse cuenta y sentir esa presencia del Señor que nos ilumina y que nos da la fuerza para vencer muchos obstáculos y muchas dificultades. Él es en la oración donde nosotros aprendemos a presentarle al Señor todo lo que somos y tenemos, pero a la vez recibimos de Él múltiples gracias, múltiples bendiciones y el Señor que nunca se deja ganar en generosidad. Yo admiro mucho que esta comunidad cristiana es una comunidad que ora. Yo entro muchísimas veces al templo durante el día y ahora que estamos tratando de organizarlo, de embellecerlo, y nunca falta una persona en el templo. Y una comunidad que ora es una comunidad que vive de esa presencia de Dios, y eso es muy importante. Pero este tiempo de la Cuaresma nos invita como a intensificar un poco más esa experiencia de oración. Nos invita a que nosotros podamos sentir realmente que esa presencia de Dios nos empuja para que podamos seguir haciendo mucho bien. Mire, es que cuando uno entra en diálogo con Dios, la oración no es un monólogo. Por eso dice, no utilicéis muchas palabras. Porque si nosotros vamos a la oración, Señor, yo te pido, y empezamos y hablamos y hablamos y hablamos, y adiós y me voy. A ver, dejamos espacio para que el Señor nos escuchara. No le dejamos espacio. Hay que aprender a hacer silencio, hay que aprender a tener un poquitico de calma, ¿cierto? Hay muchas formas de oración, tenemos la oportunidad de vivir, digamos, a través de nuestra religiosidad popular, muchos momentos de nuestras novenas, el Santo Rosario que tanto bien nos hace. Como se dice siempre, familia que reza unida, permanece unida, de venir a visitar el Santísimo, en fin. Pero hace falta también espacios de silencio, espacios en el cual nosotros dejemos que Dios nos hable, que entre a lo más íntimo de nuestro corazón, que penetre nuestras vidas. Mire que el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Pero para eso tenemos que abrirle siempre nuestro corazón al Señor. Tan grande es ese silencio en la oración que el Señor nos dice, a veces no necesitamos siquiera manifestarle las cosas. Es que el Señor nos conoce tan bien que antes de que nosotros vengamos a pedirle por X o Y necesidad,
el Señor ya sabe a lo que vinimos, porque como dice el salmista, penetra lo más profundo de nuestro corazón. Antes que nuestras palabras salgan de nuestros labios, el Señor ya las conoce. El Señor penetra nuestros pensamientos, penetra todo lo profundo de nuestro ser. Por eso es importante que nosotros también aprendamos a sacar ese espacio de silencio, de paz, de tranquilidad. Qué rico es de pronto coger la palabra de Dios. A veces decimos, nos quejamos, no, es que yo no sé orar, es que me distraigo mucho. Tome la palabra de Dios, lea un pedacito del texto, vuelva a repetir ese texto, pregúntese qué es lo que el Señor me pide, qué es lo que el Señor me dice. Entonces mire que a veces si nosotros utilizamos los medios que tenemos, entonces nos pueden ayudar frente a las distracciones, a todo aquello que no nos deja vivir en paz. Por eso pongamos en práctica entonces en este tiempo, intensifiquemos nuestra oración y entremos en ese contacto con Dios que nos ama. Y el tercer momento de este camino cuaresmal es el ayuno. Dice la palabra de Dios que cuando ayunéis no pongáis cara triste o melancólica como hacen los hipócritas para mostrar que sí están ayunando. Dice tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza, lava tu cara para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por nuestro Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te recompensará. A ver, queridos televidentes, este tema del ayuno es un tema un poquito a veces difícil de explicar. La Iglesia ha tenido siempre el ayuno como la privación de algún alimento, el tratar de hacer algún sacrificio, sobre todo pues, en esta época, desde el miércoles de ceniza a los viernes de cuaresma. Para nosotros pues, se nos ha invitado siempre a no comer carne, y eso es válido, ¿cierto? Pero lo importante del ayuno no es simplemente dejar de comer carne o no dejar de comer una comida, sino el espíritu con el cual yo lo hago. ¿Cuál es el espíritu del ayuno? El espíritu del ayuno está, en primer lugar, que yo trato de sacrificarme a nivel personal de algún gusto especial. ¿Para qué? Primero, para mi crecimiento personal, pero también para compartir, como lo decíamos al inicio, con los demás. No es que entonces, si yo me privo de la carne el viernes, que de pronto la cambio por el pescado, que a veces sabe está muy rico porque no es un alimento muy común entre nosotros, y entonces la guardo y al otro día me la como. No es eso. Si yo me privo de la carne y dejo de comer carne, es porque esa carne yo se la puedo llevar a una persona pobre, que a veces no tiene ni siquiera con qué almorzar o con qué comer, y así lo comparto. Entonces mire que el sentido del ayuno es eso, la privación me lleva es a desprenderme de algo, pero para el bien, no solamente propio, sino para el bien de los demás. Yo sé que muchas personas en este tiempo le prometen al Señor, por ejemplo, que fuman mucho, entonces durante la cuaresma no voy a fumar, maravilloso, queda muy bien. Hombre, pero está dejando de comprar unos cigarrillos, o sea que hay un dinerito que se está ganando. ¿Qué obra de caridad puedo hacer de esto que yo me privé? No es que lo acumule y después entonces lo voy a disfrutar en algo. Yo creo que entendamos muy bien este aspecto porque es el sentido de la palabra de Dios. O sea, no tiene sentido el privarme de algo para hacerlo al día siguiente o hacerlo después de que termine la cuaresma, no, al crecimiento personal. Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho el dulce, entonces durante este tiempo se priva del dulce, en fin, tantas cosas. Yo sé que a nivel personal muchos hacen muchos sacrificios y eso es muy lindo. Mire, eso es agradable a Dios. Y no tenemos que manifestarlo, es que cada uno desde su interior puede tranquilamente ofrecerle a Dios. Dice que tu ayuno lo note no la gente. No tiene sentido que usted diga, no, es que yo dejé de fumar, es que yo dejé de tomar, o yo dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. No. Es desde el silencio, si yo busco, quiero privarme de algo, es porque quiero sacrificarme. Mire, pero hay un ayuno muy grande que casi nunca lo hablamos y que es esencial en nuestra vida cristiana, y es el respeto y el amor hacia los demás.
porque a veces somos dados a hablar mal de las personas, a criticar, a difamar, como que nos cuesta muchas veces, somos felices como mirando las actitudes de los otros y eso no está bien. Es preferible que coma carne los viernes que otras cosas y aprenda realmente a vivir el sentido del amor fraterno. Es que la esencia del cristianismo es eso, amar a los demás. Yo sé que no es fácil porque uno mismo tiene dificultades de relación. A veces nos podemos enojar, a veces podemos tener rabias también en nosotros. Lo importante es nunca conservar rencor. Tratar de buscar a la persona, de aprender a perdonar. Ese ayuno sería mucho más agradable a Dios. Más que privarnos de esas cosas, si nosotros aprendemos a vivir la caridad y vivir ese amor, esto nos lleva a nosotros a ser mejores cristianos y agradar con nuestras acciones a Dios y a crecer personalmente. Muy bien, queridos televidentes, yo les agradezco este momento en que hemos compartido y hemos vivido en este tiempo de la cuaresma un momento de reflexión y querer llegar hasta cada uno de ustedes. La invitación especial sería que esto que hemos escuchado, que hemos compartido, pues no quede solamente en el aire, sino que de alguna manera nos comprometamos y digamos, a ver, entonces yo cómo puedo comprometerme a orar más, cómo puedo ofrecerle al Señor mi ayuno, cómo puedo comprometerme también en la caridad hacia los otros. Mire que lo más importante en la vida es poner en práctica. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Dar testimonio. Es lo que el Papa, que lo tenemos aquí, nos insiste tanto en este tiempo. Él siempre nos pide de acercarnos a las personas, de hacer mucho bien. Entonces, que pongamos en práctica. Y eso sería la consigna, de tal manera que podamos llegar a la Pascua renovados. La invitación es morir con Cristo al pecado para resucitar a una vida nueva. Muchas gracias a todos los televidentes que han compartido con nosotros este momento de reflexión. Gracias a TVO Santuario que nos permite siempre este espacio para llegar hasta cada uno de ustedes, hasta sus casas, y en otro momento tendremos la oportunidad de compartir. Desde aquí una oración especial por todos ustedes y también la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.